afortunadamente yo terminé haciendo lo que me gusta. Y quise nada más que demostrarle a mucha gente también, que al principio me decía que me iba a morir de hambre, le estoy mostrando que no es cierto, que hasta más gordo estoy, ¿eh? No siento una satisfacción que no te la puedes explicar, ¿no? Cuando alguien se asombra, ¿no?, de lo que tú haces con tus manos, ¿no? Todas las obras que hemos visto tuyas, se ve la creatividad. Digo, no, pues es que a mí me gusta lo que hago. Y precisamente por eso siempre estoy, les digo, estoy innovando en piezas. Cuando nosotros le estamos dando vida a una pieza, es como si estuviéramos platicando, como que agarra vida y como que hay una energía que se pasa de la pieza a mi persona. Pues la figura ya está ahí, ¿no? Pues nada más es cuestión de enfocarte qué es lo que tú quieres plasmar. Y por eso hay que enseñar el arte que uno sabe, hay que dejarlo como testimonio y como riqueza para el que lo quiera comprender.